Dos efectivos de la policía en Santa Cruz fueron detenidos porque supuestamente tendrían nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro. Se ha procedido a la aprehensión de dos de ellos precisamente en las últimas horas, ¿no? Y los hemos remitido a la fiscalía. Hemos pedido a la fiscalía que actúe con toda la rigurosidad, con todo el peso de la ley en este caso, que no se libere a estas personas. Un pedido público que hacemos a la fiscalía. Dos policías han sido aprehendidos en las últimas horas porque están vinculados directamente a la estructura criminal del señor Montenegro. Además, el ministro de Gobierno indicó que un efectivo más fue detenido acusado del volteo de droga por estuco y pedirán que sea dado de baja los 5 uniformados que participaron en estos hechos. Y hay otros policías que están en observación, en investigación. Tenemos una lista de por lo menos unos 5 nombres más que están en investigación. Y si en caso establecemos elementos indiciarios o probatorios, actuaremos con toda la rigurosidad. Recalcó que dentro del proceso de investigación, 5 uniformados están siendo investigados, supuestamente porque tendrían nexos con Pedro Montenegro. Estamos esperando todavía una nueva prueba de peritaje, de las 4 personas, una quinta persona también ha sido aprehendida anoche por este mismo caso, cerrando el círculo de 5 personas que estarían presumiblemente involucrados en este caso de volteo, aparte de los 2 elementos policiales que han sido aprehendidos también anoche por tener una participación directa probablemente con la estructura del señor Montenegro.